El domingo 21 de mayo se realizará el desfile de las glorias de la Armada de Chile. El comandante del Regimiento Húsares de Angol invita a la comunidad a participar de este desfile. El día domingo a las 12 del día se realiza el tradicional desfile del 21 de mayo en honor a las glorias de la Armada de Chile. Y a las 12 del día, como lo señalo, y yo quiero aprovechar los medios de comunicación y las radioemisoras de Angol para que puedan de alguna forma de comunicarle a la comunidad angolina de que asista al desfile para poder participar de este 21 de mayo. Es una actividad tremendamente tradicional en Angol, tenemos la visita también de una unidad de formación de la Armada de Chile, por lo tanto yo creo que va a ser un día muy especial y particular de las vísperas, digamos, de lo que es el 21 de mayo. Comandante, primeramente la actividad parte a las 11, ¿sí? Sí, a las 11 con una ofrenda floral de las diferentes entidades de la ciudad de Angol, donde el alcalde nos invita, digamos, a hacer una ofrenda floral al busto de Prat, que está en la Plaza de Armas, como ustedes bien saben, y posteriormente a eso iniciamos todo lo que es la ceremonia militar en conmemoración a las glorias navales. Comandante, sobre la lluvia. Ustedes saben que nosotros estamos preparados para la lluvia, así que si hubiera lluvia se realiza exactamente de la misma manera. ¿Sería un poquito más reducido quizás, un poquito con menos tiempo? A lo mejor se acortan un poco lo que es los discursos y todo eso, pero se realiza de la misma manera. Habiendo lluvia igual se realiza. Así es. El combate naval de Iquique fue uno de los enfrentamientos llevados a cabo durante la campaña naval de la Guerra del Pacífico. Tuvo lugar en la bahía de Iquique el miércoles 21 de mayo de 1879.